Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día. En este fin de semana, ya viernes 27 de abril, iniciamos con lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, en donde conviven legisladores del Parlamento Infantil 2018 con presidenta del DIF. Niñas y niños diputados que integran el décimo Parlamento Infantil Tlaxcala 2018 convivieron con la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, y conversaron sobre los derechos y obligaciones de la infancia. Pero que nunca olviden que así como tienen derechos, también tienen obligaciones. Y la vida es un equilibrio. Entonces, exigimos y cumplimos. Eso es muy importante. Así es que les deseo que este 30 de abril pasen un día bonito, disfruten con tus familias, con tus amigos, con tus compañeros, pero que no solo sean felices el 30 de abril, sino todos los días. A esta convivencia asistieron madres y padres de familia de las 15 diputadas y diputados infantiles de mayoría relativa y 10 plurinominales, a los cuales la presidenta del DIF felicitó por el apoyo a los pequeños. Es una manera de formar. Es una manera de hacerlos seres humanos valiosos, seres humanos creativos, seres humanos con imaginación, y que no están encerrados y que no, sobre todo, que no permiten que sea la tecnología que nos esté educando. Algunos papás, orgullosos de que sus hijos sean parte del décimo Parlamento Infantil, hablaron de la importancia de los temas que se expondrán desde la máxima tribuna de la entidad. Es la primera vez que participa. El Parlamento se llevó a cabo en dos etapas de selección. Pues como padres es un orgullo el que pueda estar o que pueda participar. Se le ayudó a preparar el tema, pero no es la opinión mía, sino principalmente es la opinión de él y el punto de vista de él sobre los derechos de los niños. El décimo Parlamento Infantil sesionará públicamente el lunes 30 de abril, Día del Niño. En una segunda nota, Escuela Secundaria Técnica 1 participará en el primer maratón matemático a nivel estatal. Escuela Secundaria Técnica 1, Xicoténcatl Azayacatzin, participarán en el primer maratón matemático de la Secretaría de Educación Pública, cuya finalidad es fortalecer los conocimientos de esta asignatura. Jesús Nava Olvera, director del plantel, dijo que para este encuentro de aprendizaje del pensamiento lógico-matemático ya se eligieron a los alumnos que competirán a nivel estatal. En primer grado tenemos a la alumna Alexia Cuellar Ordaz, de segundo grado a Carlos Donaldo de Gales Sánchez y de tercer grado a Mayeli Cristal Mesa Ramírez. Son los alumnos que nos van a representar como institución. Para nosotros pues es una buena medida el hecho de que se haga este tipo de actividades, principalmente para poder apuntalar, en este caso, lo que es el pensamiento lógico matemático. Por tal razón, la Academia de Matemáticas prepara a los tres alumnos mediante actividades lúdicas, resolución de problemas y ejercicios de álgebra. Ellos están constantemente siendo asesorados por los mismos, al igual a la coordinadora, lo que es la maestra Dinia. Ella está muy al pendiente precisamente de que los chicos estén siempre asesorados. Independientemente de esto, hicimos un maratón aparte, donde se intervinieron todos los alumnos. Lógico que hay bases en el caso del primer maratón. Los materiales nos los mandaron precisamente la Secretaría de Educación Pública, en este caso lo que es el programa de pensamiento lógico-matemático. Pero aparte de eso, nosotros implementamos un maratón donde intervinieron todos los alumnos. ¿Para qué? Para que estén precisamente constantemente practicando. La temática del maratón, organizado en 5 estaciones a realizarse del 21 al 24 de mayo, consistirá en que los equipos de las categorías primaria y secundaria resuelvan desafíos matemáticos en los ejes sentido numérico y pensamiento algebraico, forma, espacio y medida y manejo de la información.
En más de la información, Campos de Nativitas y tres municipios más fueron sede del arranque de los playoffs de la Liga de Béisbol de Tizaclán. La etapa de eliminación rumbo al campeonato de la Liga de Béisbol de Tizaclán comenzó el pasado fin de semana con la baja de 4 equipos, mientras que el mismo número avanzó a la siguiente ronda. El primer juego fue en el campo de béisbol de Nativitas, donde el Deportivo Nexus venció a Región Sur para continuar en la pelea, mientras que Ococlán se impuso contra Deportivo Astros en propia casa. Por su parte, Bastoneros eliminó a Pericos en el campo de Tlacocalpan, municipio de Amajat de Guerrero, y finalmente Tercer Señorío apaleó a La Familia para continuar en la disputa rumbo al título. En otra de las notas, dentro de lo que es la región de aquel vecino estado de Tlaxcala, brindan excursiones en tranvía a mayores de edad de Nativitas para conocer el estado. La Dirección de Turismo, junto con la Dirección de Deportes del municipio de Nativitas, trabajan en coordinación con la Secretaría de Turismo del estado para brindar excursiones en tranvía a los ciudadanos nativitenses mayores de edad, esto con la finalidad de conocer la cultura e historia con la que cuenta el estado de Tlaxcala. Cambiando de información y yéndonos ahora a lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito en el estado de Puebla, se ubica Coronango en segundo lugar por denuncias de transparencia de acuerdo al Itaí Puebla. Durante la sesión ordinaria de este viernes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla y Itaipue, a la fecha suman 340, es decir, 11 más en más de una semana, siendo la mayoría para el partido de Morena, que tiene 273, y de esta cantidad 164 ya han sido fundadas y 83 no procedieron, ocupando el segundo lugar el Ayuntamiento de Coronango con 27 que no han sido resueltas. En tercera posición está San Gregorio Atzompa con 10 mismas que ya fueron desechadas, mientras que en cuarto lugar está el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y organismos descentralizados con 6 y todas fueron fundadas. En otra de las notas, recuerde que este 28 de abril en la Biblioteca Municipal de Xoxtla se realizará una jornada de belleza, y es que este 28 de abril en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la Biblioteca Municipal de San Miguel Xoxtla tendrá lugar una jornada de belleza en la que se brindarán diversos servicios como peinados, faciales, manicure, pedicure, tratamientos capilares, bases, tintes, decoración de uñas y cortes de cabello. Estos últimos son de manera gratuita, así que si para esa fecha o para este fin de semana tiene alguna salida programada, aproveche esta jornada de belleza a realizarse a partir de las 9 de la mañana allá en la Biblioteca Municipal de Xoxtla. Por otro lado, realizarán tercera edición del Festival Música Entre Volcanes este sábado 28 de abril en Ozolco. El colectivo Música Entre Volcanes realizará la tercera edición del festival que lleva su mismo nombre este sábado 28 de abril en la comunidad de San Mateo Ozolco, en el municipio de Calpan, San Andrés Calpan, el cual contará con la participación de los Santísimos Snorkels, los Opilots, Elemento Rústico, Relicario, Somos Turistas, entre otras bandas de géneros como ska, hip hop, trip hop, rock alternativo, psicodélico, entre algunos otros. El festival comienza a las 12 horas y concluirá a las 3 de la mañana del domingo 29, y los boletos aún están disponibles a un costo de $200 por persona, que incluye la entrada al festival, zona de camping, baño de temazcal y recorrido por la zona del volcán Popocatépetl. Así que aproveche a aquellos que les gusta este tipo de música para asistir a Ozolco. En otra de las notas, participarán juntos Panal y Compromiso por Puebla en Domingo Arenas. Tras la aprobación de los registros de candidatos a presidencias municipales, los partidos que más abanderados reportaron fueron Pacto Social de Integración, el PCI con 195, y Compromiso por Puebla con 171 contendientes debido a las combinaciones realizadas mediante el esquema de candidaturas comunes. Y es que el PCI y Compromiso por Puebla presentaron registros en la coalición Por Puebla al Frente, pero también promovieron candidaturas comunes con el Partido Nueva Alianza, el PANAL, y el Partido Verde Ecologista de México, concretándose entre los 4 partidos 20 postulaciones, teniendo en 11 municipios la participación de candidatura común entre el PANAL y Compromiso por Puebla, entre los que se encuentran Tlaclauquitepec, Huitamalco, Domingo Arenas, Atzizihuacán, Esperanza, Cohuecan, Acateno, Felipe Ángeles, Tepanco de López, Zapotitlán de Méndez y Chila de la Sal.
En otra de la información, más de la información, pero pasando a algunos de los municipios de la región, descubren otro cuerpo desmembrado en Texmelucan. Este jueves nuevamente fue localizado en San Martín Texmelucan el cuerpo descuartizado y embolsado, esta vez a un costado del tianguis que se ubica dentro de la zona de la Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatengo. Los cuerpos fueron arrojados en la calle, o los restos fueron arrojados en la calle Morelos, cerca de la carretera federal Tlaxcala-Texmelucan, y se encontraban en bolsas de color negro, dejando al descubierto las extremidades superior e inferior, así como una cartulina de color blanco, las cuales cuenta con letras de color negro poco legibles, además de una unidad en aparente abandono que se encontró cerca del lugar y que fue puesta a disposición de las autoridades. Y es que fueron elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan quienes confirmaron el hallazgo y acordonaron la zona, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las diligencias del levantamiento del cadáver y el traslado de los restos a la morgue. Pero por otro lado, la mañana de este viernes fue reportado un vehículo abandonado en cuyo interior había bolsas de plástico, por lo que arribaron policías municipales quienes confirmaron que se trataba de armas de fuego de grueso calibre. Tras el hallazgo, los uniformados solicitaron el apoyo de los agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes de la unidad y el armamento localizado a unos metros donde fueran abandonados los restos humanos durante la noche del jueves. Y bueno, pues ahí parte de la información de lo que se vive o se ha vivido durante las últimas semanas, los últimos meses dentro de lo que es aquella zona de Texmelucan. Ya pasando a nuestra última nota de este día, Policía Federal asegura camioneta con combustible en comunidad de Huejotzingo. De acuerdo al sitio web de Diario Cambio, la Policía Federal Estación Zaragoza, durante un operativo contra el robo de combustible, descubrieron una camioneta Chevrolet color blanca con placas de circulación del estado de Puebla, misma que contaba con reporte de robo y que se encontraba cargada con 3 contenedores de plástico abastecidos al 95% de su capacidad, con un total aproximado de 2.850 litros de hidrocarburo diésel, por lo que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República en el estado de Puebla. Y con esta última nota es como llegamos a la parte final de este espacio de Noticias al Día, recordándole nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión, y por supuesto nos siga en redes sociales, nos encuentra en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Lo invito a que disfrute de este fin de semana y que la pase bastante bien para que nos acompañe el próximo lunes aquí en Noticias al Día. Esto fue todo. Pásalo muy bien, que tenga un gran fin de semana.